Zombie Apocalypse. Bueno, vamos a quitar la parte superior que, bueno, pues aquí tiene cuatro tornillos debajo de estas pequeñas como almohadillas. Así que bueno, procedemos a retirarlas. Como veis aquí le falta una y se aprecia el tornillo perfectamente. Simplemente con un destornillador plano las quitamos. Dejamos esto también aquí a un ladito. Y en este caso no vamos a quitar la pantalla, simplemente vamos a quitar lo que es el altavoz y los cables del mismo, ¿vale? Vamos a proceder a abrirla. Por esta ranura le metemos un destornillador, vamos abriendo. Esto va con cierre de clic. ¿Veis? Cómo va saltando cuando giramos el destornillador. Okay. Tenemos. Vale, perfecto. Ya lo tenemos abierto, simplemente abrimos así. Esto lo dejamos a un lado porque ahora mismo pues no nos va a servir. Luego cuando modifique la carcasa, que eso lo haré en otro vídeo para que este no se extienda demasiado, pues el logotipo de Nintendo pues también se lo querría poner a la carcasa nueva, ¿no? Y creo que nos vamos a hacer con este de aquí, con este. Quitamos esto. Antes de soldar, vamos a mirar por esta parte de aquí el camino que llevan, digamos, cada uno de los cables, ¿vale? El positivo y el negativo. Como veis ahí, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Porque, bueno, pues esta placa iría así, ¿cierto? Bueno, pues vamos a ponerlo así. Y vamos a poner esto, pues aquí. Si queremos, podemos ponerlo así o no. Y esto pues iría tal que así, ¿vale? Con estas dos plaquitas pegando pues en los pines, que es lo que va a mandar la corriente. Bueno, ¿cómo sabemos nosotros dónde soldar el positivo o el negativo? Pues simplemente guiándonos por, bueno, pues estos raíles que tienen por aquí, que podéis ver por ahí, que nos indica cuál es el positivo y cuál es el negativo. ¿Veis aquí también? Lo podéis ver. Ya simplemente lo ponemos así y vemos. Este, que sería el rojo, pues caería en este lado de aquí. Y este, que sería el negro, caería en el de fuera. Así que bueno, ya lo tendríamos. Lo ponemos así. En este lado vendría el rojo y en este lado vendría el cable negro. Y ahora sí, lo ponemos así. Y podemos ya ir desoldando. Voy a limpiar nuevamente esto porque no quiero que se me ponga negra la punta, porque si no, luego pues no quita bien, digamos, el estaño ni sirve, ¿vale? O sea, vamos a ponerlo así, tiramos un poquito del cable, ¿vale? Ya lo tenemos, el otro, y ya lo tendríamos. ¿Ves? Un poquito más, listo. Esto, si queremos, lo podemos guardar para algún otro proyecto, que es lo que yo suelo hacer, siempre suelo guardar todas las piezas para algún otro proyecto. Y vamos a desoldar pues estos dos lados. Hacemos con el negro primero. Yo no estoy utilizando flux, ¿vale? Por eso es que me cuesta un poco más retirarlo, ¿vale? Ya lo tenemos. Ahí tendríamos nuestros dos cables. Y ahora la parte superior, si queremos, la podemos cerrar, la podemos guardar para utilizarla, bueno, pues los altavoces o cualquier cosa para otro tipo de proyecto. Vamos a dejarlo también aquí a un lado. Lo ponemos así. Ponemos los colores como se deben. Bueno, ya lo tenemos así. Primero vamos a estañar un poquito el soldador. Le damos un poco, digamos, a lo que son las puntas, para que sea un poco más fácil. Okay.
Esperamos unos segundos y soltamos. Hacemos lo mismo con el otro. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a coger lo que es la placa. Y os voy a enseñar dónde tenemos que soldar, ¿vale? Aquí tenemos que soldar un cable, en este. Y aquí en esta esquina tenemos que soldar el otro, ¿vale? Lo ponemos así. Aquí ponemos el cable negro. Lo acercamos. Y ya lo tendríamos soldado. Bueno, chavales, ya aquí lo tendríamos todo listo. Nuestro altavoz y nuestra resistencia. Ahora lo que vamos a hacer es apartar esto a un lado, teniendo mucho cuidado de, bueno, pues no estropear los cables. Lo dejamos por aquí por un ladito. Y vamos a proceder con la pantalla superior, ¿vale? Esta de aquí, como ya sabéis, la compré en el rastro, bueno, me la regalaron en el rastro y realmente pues no sé si funciona la pantalla, si no funciona, ¿vale? Igual lo he mirado por AliExpress y la pantalla vale unos 7 euros, 6 euros, 7 euros. Entonces, bueno, vamos a probarla, vamos a quitarle lo que es el táctil, ¿vale? Que como veis pues lo tiene bastante dañado. Y vamos a probar la pantalla a ver si funciona, ¿vale? Si no funcionase, bueno, pues ya compraría una y simplemente pues se la pondría, ¿vale? Y también pues lo grabaría para que vosotros lo vierais. Esta parte de aquí es la parte del mod para que veáis pues que funciona y todo eso. Una vez ya tenemos quitada la pantalla, que esto, bueno, ya habéis visto que no es, tiene mucho problema. Simplemente esto está así, empujamos de aquí para atrás. Y esto va a salir, ¿vale? O sea, no tiene mayor problema. A veces están un poco más pegados, otro un poco menos, dependiendo, pues, de esta goma que está aquí, que como veis está bastante deteriorada. Y bueno, vamos a dejar esto a un lado para que no se caigan los botones y todo eso, que eso sí que nos lo vamos a necesitar. Y vamos a coger unos algodoncitos o, bueno, pues, cualquier cosa, ¿no? Yo suelo utilizar siempre esto. Le echamos un poquito de alcohol, solamente un poco, ¿vale? Alcohol normal. Ponerla aquí un poco a un lado para que no se caiga encima de la consola. Simplemente un poquito, ¿vale? Que veis que se me mojan los dedos. Bueno, pues escurrimos para que no esté muy mojado. Y simplemente vamos a ir quitando pues, estos restos de arena que tiene por aquí. Igual también podéis darle con un trapito o con lo que vosotros queráis. Para ir pues limpiándolo un poco. Vale, incluso por la parte que no tiene alcohol también, o sea, también vale. Ok, quitamos todo. Y la pantalla táctil, como yo no la voy a utilizar en este momento, pues no la voy a limpiar, ¿vale? Simplemente la voy a retirar. Voy a quitar los guantes, porque ya la verdad se está haciendo bastante calor con estos guantes puestos. Y como no estamos utilizando placas en estos momentos, pues no importa que lo sigamos utilizando o que no. Ok, y esta parte de aquí, para poder despegarla, tenemos que ver por aquí, ¿veis? Esta sería la táctil y esta sería la pantalla normal. Para que se vea. Y este de aquí, pues sería el cable de la táctil, ¿vale? La pantalla de la Nintendo, pues DS, como veis, la original, tiene este flex y este. Pero este de aquí pertenece, pues como ya habéis visto, a la pantalla táctil. Simplemente vamos a ir levantando. ¿Veis? Que tiene como un pegamento. Tenéis que tener cuidado de que no se rompa. Y pues de que no os cortéis, ¿vale? Obviamente esto pues es cristal. Y como veis, esta pantalla de abajo está impoluta. Vamos a dejar el táctil a un lado. Y ya pues con esto vamos a limpiar un poquito lo que son los bordes. Vamos a probarla en la consola y vamos a ver pues realmente si funciona o no funciona, ¿vale? Si no funcionase, pues ya os digo que simplemente comprar otra, la ponemos de repuesto y listo. ¿Okay?